Si no puedes luchar contra el enemigo, únete a él. Esta ha sido la máxima que han tenido desde la cúpula de Unidas Podemos al ver que Yolanda Díaz continúa su proyecto por Libres. Se trata de la plataforma Sumar y es una plataforma que la aglutina a la izquierda más progresista. Esta plataforma fue vista con escepticismo por parte de los miembros de Unidas Podemos, ya que fragmentaba aún más a la izquierda española. Sin embargo, ahora han visto que este proyecto sigue adelante y que aunque no se presentará a las elecciones municipales y regionales, como bien ha adelantado su propia fundadora, Yolanda Díaz, sí que deja la puerta abierta a las elecciones generales, unas elecciones generales en las que, según la cúpula de los morados, serán aliados electorales. Así lo ha dicho la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra, que también es secretaria general del partido, ha dicho que Unidas Podemos serán aliados electorales del proyecto de Yolanda, un proyecto que está iniciando a dar sus primeros pasos y que ya se ha acercado a muchos miembros afines a la plataforma morada.